profesor, como maestro, tengo quizás un horario, le doy clic y acá me va a aparecer automáticamente todos mis horarios como los cuales yo tengo que dictar, ¿no? Clases, ¿no? Seguro, todos mis cursos que yo soy a cargo, ¿no? Tanto sea responsable o no. Esto de manera sencilla, ¿no? Luego, el día de hoy vamos a hacer hincapié a lo que es curso y a lo que es sílabo, ¿correcto? Ahora, vamos en primer lugar a irnos a la opción curso. Vamos a darle clic a donde dice acá, valga la redundancia, curso, le damos clic y nos va a aparecer esta tablita o esta lista. ¿Esto qué quiere decir, estimados docentes? Acá, a cada uno de ustedes, como profesor, como maestro, le va a aparecer aquí un listado de cursos, ya sea todo lo que ustedes tengan a cargo o estén, ¿no?, a disposición. Pero recuerden que solamente el responsable del curso o coordinador va a ser quien pueda gestionar los cursos, ¿correcto? ¿Esto qué quiere decir? Si, por ejemplo, vamos a suponer el curso redacción y oratoria, por ejemplo, ¿no? De la carrera de administración. Manifestado, ¿no? Creo que por ahí alguien tiene el micrófono prendido. No sé si por favor pueden apagar su micrófono para poder seguir con la presentación. Ya. Vamos a suponer que este curso llamado redacción y oratoria tiene tres secciones, ¿no? Y hay dos docentes. Hay dos docentes, ¿no? Hay uno responsable y otro docente, ¿no? Que también enseña el curso, pero no es responsable. Tanto a los dos docentes, al responsable y al no responsable, le va a aparecer el curso, pero solamente el responsable va a poder gestionar el curso, o editarlo, o ya sea configurarlo, ¿no? En este caso, yo soy responsable de esos tres cursos. Por eso me figura la palabra o acá el rectángulo que dice gestionar. Si yo, por ejemplo, soy el docente Dou Dou Jong, solamente es un docente de prueba, y me aparecen los tres cursos y solamente veo el primer curso como gestionar y los demás solamente me aparece acá como ver, quiere decir que yo solamente soy responsable de este curso. Los otros cursos yo también enseño, correcto, pero no soy responsable y no voy a poder hacer cambios, ni editar, ni configurar. Solamente el docente responsable es la única persona capaz que va a poder configurar y gestionar el curso. ¿Correcto? Ya. Vamos ahora a irnos al curso de redacción oratoria, ¿no? Como ejemplo, recuerden que su periodo académico debe estar en 2021-1, ¿no? Debe estar actualizado. Y vamos a darle ahora al curso que yo les indiqué, clic en gestionar. ¿Ok? Nos va a cargar esta pantalla, como pueden ver. Acá va a aparecer hora de teoría, horas de práctica, hora de seminario, horas virtuales y total de horas. Como pueden ver, estos campos no son editables. Eso ya viene ya, ¿no?, llenado de manera, de manera automática desde escuela, ¿no? Ya no viene ya para que ustedes lo configuren. Ustedes pueden configurar las unidades, ¿no? Por ejemplo, si yo como docente responsable de este curso de redacción oratoria quiero que mi asignatura tenga tres unidades, busco acá y le pongo tres unidades y le doy guardar, ¿correcto? Si yo quiero que tenga dos unidades, le doy clic a dos unidades y le doy guardar, ¿no? Eso ya va a depender de cada profesor cómo desee, ¿no?, configurar su curso. Ahora, el docente responsable. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo como profesor ingreso y acá sale en blanco? Quiere decir que el director de escuela aún todavía no ha seleccionado a un profesor responsable y deben comunicarse con él para que él pueda asignar al docente responsable, ¿no? Que ya que ellos son las únicas personas que tienen quizás tienen ya control para poder hacer eso, ¿no? ¿Correcto? Entonces, si yo también, por ejemplo, soy un profesor no responsable, puedo ingresar para ver quién de mis colegas es el responsable. Me va a aparecer acá el nombre, como pueden ver. Figura mi nombre. Ahora, una vez que ya llenamos las unidades, ya configuramos la cantidad de unidades, ahora vamos a ir a la parte inferior, como pueden ver acá, que dice sílabo, ¿no? Acá dice unidades. Si yo he elegido la opción para que solamente hayan dos unidades, ahora tengo que configurar mis unidades, unidad por unidad. En este caso, la unidad 1. Voy a darle clic a este lapicito que está en el lado
superior derecho, para poder crear mis semanas. Esto para que haya un reporte del avance, ¿no? Del curso, ¿correcto? Le doy clic al lápiz y acá voy a poner, por ejemplo, semana 1, ¿no? De mi unidad 1. Y Juan, acá yo como responsable del curso, voy a poner, creo que hay un micrófono prendido. Voy a ver, un momento, voy a ver si lo puedo desactivar, que no me deja. Un momento, por favor. ¿Me está hablando por aquí? Voy a silenciar a los que están con el micrófono prendido porque no me dejan. Ya, bueno. Voy a proceder. Ya, como les decía, ya creé mis unidades, en este caso dos unidades, y ahora ya yo como responsable voy a configurar cuánto va a durar cada unidad. En este caso, la unidad 1, yo le voy a dar clic al lápiz, que está acá en el lado derecho, y voy a poner, por ejemplo, que mi unidad 1 sea de mi semana 1, ¿no? Hasta, como son, por ejemplo, 17 semanas. Voy a poner, por ejemplo, que sea la mitad de 17, ¿no? De repente voy a poner que sea hasta la semana 8, ¿no? Hasta la semana 8 va a ser mi unidad 1, ¿no? Ahora, si son 3 unidades, será menos, ¿no? Si son 4, será menos. Ya depende de cuántas unidades y cómo el docente responsable lo configure, ¿correcto? Ahora, ya lo configuré, fecha de inicio, fecha de término y luego acá va a aparecer la opción que dice unidades equivalentes. ¿Correcto? ¿Esto de acá qué quiere decir o qué significa unidades equivalentes? Por ejemplo, si yo como docente responsable quiero que mis unidades valgan lo mismo, ¿no? En porcentaje, ¿no? Para calificación, para evaluación, quiero que cada unidad valga lo mismo, voy a marcar acá como unidad equivalente. Por ejemplo, si yo tengo dos unidades, que en este caso es bien creado, cada unidad va a valer 50 y 50%, ¿no? Pero si yo como responsable quiero que mi unidad 1 valga más que la unidad 2, le puedo poner aquí, ¿no? Que mi unidad 1, por ejemplo, me valga de repente 60%, ¿no? Y la unidad 2 tendrá que valer 40, porque siempre va a ser en base al 100%. Pero lo recomendable, ¿no? Es que siempre sea equivalente, pero ya depende de cada responsable cómo lo quiera configurar. En el caso fueran 3 unidades, ¿no? 100 entre 3, ya saben que cada unidad valdría 33.3%, ¿no? O sea, exactamente igual. Cada unidad estaría dividida de manera equitativa, ¿no? Ya, una vez que yo ya configuré mis unidades y de qué semana dura, y ya también le configuré el peso o cuánto me va a valer, lo voy a guardar. Entre semana Guardo y ya creé mis ese es el objetivo. semanas, ¿correcto? Malévola. Si se dan cuenta, apenas yo creé las semanas, acá me va a figurar Hoy día dos escuché pestañas, decía su actividad y recurso. Vamos a olvidarnos, por favor, de esta pestaña recurso. Eso ahí va a ser una opción que se muestra cuando haya clases presenciales. Por el momento vamos a dejarlo de lado. Vamos a irnos a una actividad. Una vez que yo ya creé mis semanas y mi peso de cada unidad, me voy a crear mis actividades. Como recuerdan, eso es para poder crear una constancia de un reporte del avance de mi. Correcto. A ver, por favor, si pueden apagar su micrófono, quien está hablando, le agradecería muchísimo. Ok, a ver. Le doy clic en actividad y le puedo poner, por ejemplo, acá semana 1, ¿correcto? Semana 1. Acá voy a ponerle, por ejemplo, puedo poner, por ejemplo, acá explicación del sílabo, ¿no? Explicación del sílabo. O mejor, clase de bienvenida, ¿no? Clase de bienvenida. O acá, quiero que esto vaya en la semana 1. Yo como coordinador, como responsable, quiero que quede un reporte, ¿no? Del avance de la unidad. Ya que lo pongo como orden número 1. ¿Correcto? Eso va a ser de acuerdo al sílabo. ¿Está bien? Y le doy guardar. Le doy clic en guardar y ya habré creado, ¿no? Mi primera actividad. Y así, de manera consecutiva, puedo crear más actividades. Por ejemplo, ¿no? Acá voy a poner, de repente,
voy a poner evaluación oral, ¿no? Que también va a ser en la semana 1, ¿no? O, por ejemplo, puedo poner acá un pretest, mejor. Un pretest, de repente, ¿no? Y lo pongo como orden número 2. ¿Por qué significa el orden? Si yo le pongo orden número 2, se va a ir después del 1, ¿correcto? O sea, después del que yo he creado anteriormente, ¿sí? Esto para que haya un orden jerárquico, ¿no? Y acá pongo en qué semana quiero que quede registrado, ¿no? En este caso, semana 1. Y le doy guardar. Y como lo puse en orden, el número 2, se va, ¿no? Se va a continuación del 1 que había creado anteriormente, ¿no? Y así voy creando más actividades. Por ejemplo, de repente ahora quiero crear de repente la semana 2, ¿no? De actividades, ¿no? Por ejemplo, puedo poner acá evaluación oral, semana 2, y acá le pongo orden número 1, ¿no? Y se va a crear mi semana 2. Recuerden, estimados gente, que ustedes deben crear sus actividades de cada semana. Si yo había elegido o había configurado que mi unidad 1 sea de la semana 1 a la semana 8, acá tendré yo que crear 8 actividades, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, hasta la 8, ¿correcto? De tal manera que quede un registro de cada semana, semana por semana de cada unidad, ¿correcto? De la unidad 1 y luego de la unidad 2. Yo tengo que, ¿no? Registrar lo que se va a hacer, ¿no? Esto para que haya un reporte en el avance silábico, ¿correcto? Y así voy luego de que ya terminé, ¿no? Por ejemplo, de crear mi semana 1 a la 8, me voy ahora a la unidad 2 y hago lo mismo. Me voy al lápiz, pongo que va a durar fecha de inicio, pongo, como habíamos visto que la unidad 1 iba de la semana 1 a la semana 8, esta será de la semana 9, ¿no? Que es la que le sigue la semana 8, hasta el término del semestre, ya que solamente he creado 2 unidades, ¿no? Hasta la semana 17. De tal manera que ninguna semana quede en el aire, ¿correcto? Todas las semanas del semestre deben estar incluidas en cada unidad, ¿correcto? Acá le pongo unidad equivalente, ¿no? Porque había configurado así la anterior unidad y le doy guardar, ¿no? Creo que me dice que no se ve lo que comparto. No sé si me pueden confirmar, por favor, eso. No están que en mi pantalla, disculpe. Se ve claramente, gracias. Ok, ok. Ya, prosigamos entonces. Ya, entonces, una vez que yo ya configuré mis semanas en mi unidad 2, semana 9, semana 17, como pueden ver, ninguna semana queda en el aire, cada semana está todo aquí. Recuerden que esto es importante, ya que si ustedes se van a registrar su sílabo sin haber registrado las semanas, no van a poder hacerlo, porque el sílabo se va a crear en función a las semanas que ustedes acaban de configurar en sus unidades, ¿correcto? Ahora, lo mismo que en la unidad 1, lo mismo. Me voy acá, actividad, y nuevamente hago lo mismo, ¿no? Por ejemplo, pongo acá evaluación, de repente evaluación escrita, ¿no? Semana 9, ¿no? Orden 1. Luego pongo acá, de repente pongo examen final, ¿no? En la última semana, de repente, ¿no? Lo pongo examen, orden 1. Y así voy creando todas mis semanas, tanto semana 9, 10, 11, 12, 13, 14, hasta la 17, ¿no? Yo me he salteado para evitar, ¿no? Hacer cada semana, ¿no? Para que todas las semanas estén incluidas y que no falte ninguna. Una vez que yo ya configuré mis semanas, ya configuré mis actividades de cada semana, ¿no? Ya todo está completado, está lleno, todo mi campo. Ahora me voy a, bajo un poco más y me voy a evaluaciones. ¿Esto qué quiere decir, estimados docentes? Por ejemplo, yo como docente responsable, ¿no? Voy a tomar, esto acá va a ser en base a que yo voy a calificar a mis alumnos, ¿correcto? Esto acá, lo que yo configuro aquí, mis alumnos van a verlo, porque va a ser las evaluaciones que yo voy a proporcionar a mi sección, ¿correcto? O a mi curso. Por ejemplo, como saben, yo en este curso, a modo de ejemplo, he creado o he configurado solamente 2 unidades.
Por eso que se ve solamente unidad 1 y unidad 2. Si hubiera configurado otras unidades, acá se vería 1, unidad 1, unidad 2, unidad 3. Pero como solamente he configurado 2, acá automáticamente se va a ver reflejado, ¿no? Unidad 1, unidad 2. Ahora, lo recomendable para que no haya mucha confusión es que lo hagan de esta manera, ¿no? Pero, por ejemplo, unidad 1, pongo acá solamente una nota. Yo como profesor, como maestro, puedo tener 1000 notas de mis alumnos, por ejemplo, actitudinal, puedo tener puntualidad, puedo tener asistencia, puedo tener de repente tareas, participación, examen práctico, oral, parcial, yo puedo considerar las notas que yo desee, ¿no? Y al último, yo solamente acá, si es que solamente hay una evaluación creada por unidad, voy a subir solamente una nota que va a ser el promedio de todo lo que yo tenga en mi registro auxiliar, ¿correcto? Pero si yo deseo que subir nota por nota para que el sistema lo calcule de manera automática, tendré que borrar esto, ¿no? Y crear mis evaluaciones, ¿no? Por ejemplo, acá, nueva evaluación, pongo por ejemplo acá, acá pongo actitudinal, ¿no? Actitudinal, que me valga, por ejemplo, 20%, ¿no? La unidad 1, y que acá pongo una semana que tengo que subir esa nota, ¿no? De repente cuando acabe la unidad 1, que era la semana 7, una semana 7, o semana 8, que era cuando ya termina la unidad 1, y le doy guardar. Acá solamente sale actitudinal, pero me falta completar más campos, ya que debo completar que diga 100%, me falta 80%, vuelvo a crear nueva evaluación, pongo de repente examen parcial, pongo 40%, pongo unidad 1, pongo que la examen parcial, por ejemplo, sea en la semana 5, lo guardo. Hasta ahí va 60, ¿me falta cuánto? 40%. Vuelvo a crear otra evaluación, pongo de repente examen final de unidad, de repente, ¿no? Pongo ahí que vale 40% más, pongo unidad 1 y pongo acá que lo voy a tomar en la semana 7, cuando termina mi unidad 1, y lo guardo. ¿Correcto? Si yo sumo 40 más 40 más 20 es 100%. Siempre es en base a 100%. Recuerden, ¿no? De tal manera que el alumno va a ver sus notas individuales en el sistema, en el intranet, cuando ustedes lo suban o lo cuelguen, y van a ver ahí sus notas de manera detallada, ¿no? Eso si ustedes lo quieren detallar. O si ustedes solamente pueden hacerlo así, para que ustedes mismos lo promedien y le puedan poner su nota final. Ya depende de cada profesor responsable, de cada docente, ¿no? Yo solamente les doy como que una visión, ¿no? De cómo podría ser, ¿no? Y esto acá va a ser, ¿no? Por unidad. De tal manera de que si yo, por ejemplo, le he asignado equivalente, por ejemplo, vamos a suponer que si el alumno tiene, por ejemplo, tiene 16 en la unidad 1 como promedio, 16, y tiene en la unidad 2, de repente, 18, como yo le he puesto equivalente, cada unidad valga lo mismo, su promedio final será, ¿no? 17, ¿correcto? Hasta ahí todo claro, estimados docentes, para pasar a sílabo. No sé si tienen alguna pregunta antes de poder proceder a lo que es registro de sílabo. A ver. No sé si tienen alguna inquietud, alguna consulta en lo que respecta a este apartado. Una pregunta. Sí, dígame, estimado docente. Nosotros que empezamos el 26 de abril, ya casi estamos medio semestre, ya me toca ya evaluar la primera unidad. He hecho todos estos pasos porque, lamentablemente, pero yo no he hecho a través de la plataforma, tenemos que ingresar como unidad, pero yo solamente tomo pruebas orales, hago prácticas, intervenciones también, lecturas, etcétera. Para hacer todos como está programando, yo le saco el promedio porque cuando uno pone para el, cuánto va a valer, por ejemplo, para el examen parcial, no hice la primera unidad, más la segunda unidad, y para sacar el promedio parcial. Entonces, eso también se puede hacer, ¿no es cierto? Y luego subirle pesa, sacando los promedios, como usted dice.
porque esto es cuando uno recién estuviera, está empezando el semestre, porque será para los colegas que recién han sido contratados. Pero nosotros que ya yo he empezado el 26 de abril, prácticamente ya estoy en medio semestre, porque ya estoy tomando esta semana que viene exámenes, y le estoy tomando, puedo tomar examen oral o escrito, eso depende del profesor, eso quería consultarle, porque he tenido problemas en el anterior semestre. Una señorita tenía 17, le pone 0 cuando es. A otros que tenían 16, 18, le bajan 14, le sacan 12, 15, y nunca lo han corregido. Me dijeron que le iban a corregir porque hay problemas en el sistema, etcétera, etcétera. Entonces yo dije, mejor le tomo examen oral y le saco los promedios yo, aplicando los porcentajes, como está considerado en el sílabo, ¿no? 30, 40 trabajos encargados, 40%, por ejemplo, 40%, exámenes 30%, el resto para que suma 100, que puede ser trabajos encargados, o etcétera, etcétera. Eso sí, doctor, le comento, usted puede hacer su, usted puede promediar, ¿no? Si usted desea sus propias notas, ¿no? Con su registro de notas auxiliar. Es mi pregunta, ¿no? Porque no siempre hay que tomar examen escrito. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo que hay que el examen para completar, para decir verdadero y falso. El curso que enseño, yo le digo al que analice al estudiante, por eso tomo el examen oral, que no repita de memoria lo que hace el profesor, sino en base a lo que se ha hecho en la clase, tienen que ellos analizar. Porque yo enseño un curso de medio ambiente y desarrollo sostenible, tiene que decir cuál es causa y efecto, a qué se debe, por ejemplo, ¿no? Eso también le tomo, he visto por conveniente tomar examen oral, porque en el escrito ha habido problemas y no quiero cometer ese mismo error, y se le perjudica al estudiante y no lo corrigen. A última hora de la que tenía le puso 0 la señorita, lo corrigieron a tanta insistencia. Ya la señorita me quería hasta denunciar. Usted me dijo que tengo 17, aparece en la nota, tengo 0. ¿Cómo puede ser ingeniero? Yo no le he puesto 0, tiene 17. He tenido que recurrir hasta que al final lo corrigieron. Para evitar ese problema, yo voy a sacar los promedios de este. ¿De celular para comunicar? Acá está María. Sí, doctor, le comento, esta capacitación es para los docentes recién contratados, ¿no? Igualmente, lo que usted me indica, usted me refiere, eso depende de cada docente. Por eso yo siempre recomiendo de que, para evitar mucha complicación, de repente algo más práctico, le puedan poner en unidades equivalentes, ¿no? Para que cada unidad valga lo mismo. Esta capacitación, estimado docente Daishi, es para los docentes recién contratados, ¿no? Es lo que me han indicado a mí. Pero no sé si el doctor René quisiera decir algo de repente, ¿no? Con respecto a su comentario. Un diálogo, solamente para precisar. Ese Jean-Pierre, creo que las preguntas podemos resolverlas al final. Mientras tanto, vamos avanzando el temario y al final hacemos, ¿no?, una ronda de preguntas o algunas, tal vez, ¿no?, consultas que van a tener acá cada uno de los docentes que están participando de esta capacitación. Ok. Vamos a proceder ahora sí con lo que es, ¿no?, el sílabo. Listo. Recuerden, estimados docentes, que antes de ir al sílabo, tenemos que completar este apartado de curso. No podemos ir a sílabo si no hemos hecho o hemos completado estos campos, ¿correcto? Porque si ustedes se van a sílabo primero, no van a poder llenarlo de manera satisfactoria, ya que sus semanas no están configuradas, no está configurada el porcentaje, no está configurada. Entonces va a ser más complicado y no van a poder hacerlo. Así que recuerden que antes de irse a sílabo, el docente responsable debe primero gestionar o configurar su curso, ¿correcto? Ahora, por ahí también incluso en la parte superior hay un manual, ¿no? Si desean por ahí, también hay un manual, ¿no? Para los que quizás tengan algún tipo de duda, algún tipo de... Y también habla virtual. No se escucha bien, está entrecortado. ¿Me escuchan ahora? Hola.
¿Están escuchando? Sí, ahora sí. Sí, Jean-Pierre, te podemos escuchar perfectamente. Okay. Ok, listo. Como les comentaba, aquí también hay un manual, como pueden ver en la parte superior, acá dice descargar manual. Yo le doy clic, ¿no? Si es que tuvieran algún tipo de inquietud, ¿no? Y automáticamente me va a aparecer un manual de lo que es este apartado, ¿no? De gestión docente, explicando paso por paso, ¿no? Quizás de repente, ¿no? De manera rápida, de bolsillo, puedan ingresar aquí, puedan también ayudarse, ¿no? Ya. Entonces, ahora sí, por favor, vamos a pasar a lo que es sílabo, ¿no? Ya completamos curso, ahora yo me voy a lo que es sílabo. Acá, lado izquierdo, la opción que dice solicitud de sílabos. Le hago clic y me va a aparecer esta tablita. Ahora, recuerden que esta es una tabla o un listado de las solicitudes de sílabos del periodo actual, ¿no? Ahora, solamente le va a figurar los cursos a los docentes que son coordinadores. Como repito, solamente los docentes responsables o coordinadores van a elaborar el sílabo, van a subir el sílabo. Los docentes que no son responsables no van a poder colgar ni subir el sílabo, ¿no? Si en caso, por ejemplo, fueran de repente varias secciones, varios docentes, ya podrían hacerlo de repente como que, pero el docente responsable va a ser él, ¿no? La persona idónea para poder, ¿no? Registrar el sílabo, ¿correcto? Ahora, en este caso, en mi caso, por ejemplo, me aparecen acá tres cursos. Eso quiere decir que yo, como docente, soy responsable de estos tres cursos, ¿correcto? Ahora me voy a la parte superior derecha, ¿no? Donde dice, acá, pueden ver en la tabla que va a aparecer el código del curso, el nombre del curso, el plan de estudio del curso, ¿no? La solicitud, en este caso sílabo, el periodo académico actual y el estado, ¿no? En estado tenemos acá tres tipos de estados, ¿no? Tenemos pendiente, en proceso, ¿no? Y realizado. En este caso, a ustedes, si es que no han entrado a este apartado, a lo que es solicitud de sílabo, le va a figurar en proceso o registrar sílabo, ¿correcto? Para que lo hagan desde cero. Ahora, yo voy a irme a lo que es redacción y oratoria, este curso, y le voy a dar acá ir al sílabo, acá al ojito. A veces algunos docentes llaman porque no les aparece esta última columna, no les aparece. ¿Por qué? Tienen a veces el Zoom demasiado cerca y les sale así, y llaman a veces a preguntar, no puedo registrar mi sílabo, por favor, ayude. ¿Y qué es lo que pasa? Que su Zoom de su navegador está muy cerca, deben alejarlo, ¿sí? Eso pasa casi siempre. Así que si no les aparece esta opción de ir al sílabo, por favor, revise su Zoom, su navegador, ¿sí? Ya. Ahora me voy a lo que es ir al sílabo, ¿no? Y me va a cargar automáticamente esta pantalla, ¿correcto? Esta ventana. Ahora, yo no voy a subir un sílabo como PDF o como Word o como otro tipo de documento. Yo lo voy a llenar, lo voy a hacer aquí mismo, ¿correcto? Yo lo puedo copiar y pegar, puedo ayudarme quizás con esas cosas, pero recuerden que el sílabo se va a elaborar en la misma plataforma de gestión docente. ¿Está bien? Como pueden ver, acá va a aparecer en la parte superior, dice el estado de la solicitud de sílabo está en proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que yo todavía como docente responsable no he presentado mi sílabo. No lo he subido todavía, ¿no? Está pendiente. Y acá también tengo acá tres opciones. Como pueden ver, tengo acá la opción presentar sílabo, imprimir y guardar datos. Recuerden que vamos a estar constantemente nosotros dándole clic a esta opción, guardar datos. ¿Por qué? Porque el sílabo consta de 11 puntos para llenar en números romanos. Lo están viendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Correcto? Yo debo llenar punto por punto, cara por cara, ¿correcto? Página por página. Ahora, cada vez que yo acabe con un punto, por motivos de prevención,
le voy a dar guardar datos siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces se va la luz, se va el internet, o se apaga la computadora, de repente, y yo pierdo todo mi progreso. Por eso yo les aconsejaría, ¿no? De cuando caen cada apartado, cada número, cada hoja, le den guardar y pasen a la siguiente. Guardar a la siguiente, ¿correcto? Ahora, por favor, la opción de presentar sílabo lo van a dar al final, cuando ya hayan ustedes acabado de llenar todos los puntos, cuando esté el sílabo terminado y ya esté corregido y todo, por favor, ¿sí? Cuando ustedes le den clic a presentar sílabo, el sílabo ya ha sido enviado ya de manera exitosa a la plataforma aula virtual para la revisión también de la de escuela, para todo, ¿no? Así que, por favor, recuerden que esta opción que dice presentar sílabo la van a dar clic al final, cuando hayan terminado con las respectivas correcciones, su sílabo, ¿correcto? Mientras tanto, solamente vamos a nosotros estar dándole clic a lo que es guardar datos. Cuando ustedes le dan guardar, no quiere decir que están que lo presenten, ni que lo mandan a aula virtual, a sus alumnos, ni a escuela, está simplemente que lo guardan. Aquí, como guardar un documento o un borrador, ¿correcto? Entonces, vamos a proseguir a empezar con el llenado de sílabo. En primer lugar, punto número uno. Recuerden que en la parte superior va a aparecer acá un cuadro de texto de ayuda, de autoayuda, ¿no? De repente para que ustedes tengan una noción, les pueda ayudar, se puedan orientar, ¿no? Acá les dice, por ejemplo, una vez confirmados los cambios en los recuadros, es necesario presionar el botón guardar datos en la parte superior, como les comenté, esta opción, ¿no? Ahora, recuerden que vamos solamente a llenar los campos que están incompletos. Los campos que ya vienen configurados, eso ya viene de escuela, departamento, ya viene ya configurado. Ustedes como responsables solamente van a llenar los campos amarillos y los campos en blanco, ¿correcto? Yo aquí tengo un sílabo de ejemplo, como para guiarnos también, punto por punto. En este caso, es, por ejemplo, curso, ya está el nombre, el código del curso ya está lleno, también está llenado el prerequisito, el número de horas, número de créditos, número de virtuales. Por ejemplo, área curricular. Acá nosotros sí, como responsables, tenemos que indicar qué área curricular pertenece a este curso. Si es un estudio de especialidad, un estudio específico o un estudio general, ¿no? Por ejemplo, es que yo tengo que es biología y fisiopatología de la nutrición. Acá, por ejemplo, le han puesto que es un estudio de especialidad. Si fuera, por ejemplo, matemática básica, ¿no? Ya le puedo poner estudio general, ¿no? Depende del curso, ¿no? Depende del curso. Ahora, en ciclo de plan de estudios, eso va a estar tal y como está, ya viene ya eso configurado. Acá, en lo que respecta características del curso. Acá yo, por ejemplo, le voy a poner, ¿no? Depende del curso. Si, por ejemplo, acá tengo un sílabo que es este curso de semiología y fisiopatología de la nutrición. Acá le han puesto que es un curso de investigación y desarrollo e innovación, ¿no? Eso ya depende de cada docente, de cada curso. Si es redacción oratoria, acá le puedo poner de repente literatura, de repente puedo ponerle acá más cosas, ¿no? Dependiendo del curso. Cada curso va a ser completamente diferente, ¿no? Lo voy llenando. Acá en duración, ¿no? Eso también ya va a estar ya preestablecido. Recuerde que eso no se va a poder modificar. Y recuerden que todo eso ya lo pueden hacer de sílabos anteriores, ¿no? De repente autocompletar, lo pueden copiar y pegar, lo pueden llenar de acuerdo, ¿no? El sílabo. Ahora, luego en docentes. Acá en docentes, el docente responsable debe poner los nombres de cada docente. No solamente del responsable, deben ir todos los docentes. Pero aquí ya van a estar los docentes, ya van a estar acá los nombres de los profesores. Ustedes solamente tienen que poner condición, categoría y especialidad, ¿correcto? Si, por ejemplo, este curso de reacción oratoria tiene solamente un profesor o un docente, el responsable, solo va a figurar mi nombre. Pero si, por ejemplo, acá en este curso hay tres docentes, acá ya va a figurar los, ¿no? Los tres nombres, ¿no? De los docentes, y yo voy a tener que poner acá condición, categoría, especialidad, ¿no? Acá puedo poner, por ejemplo, acá le han puesto, contratado a tiempo completo, doctor en ciencia de salud, ¿no?
Pueden ponerlo de esa manera, ¿no? Depende ya de cada profesor. Ahora, en el ambiente donde se realizó el aprendizaje, acá le pueden poner, ¿no? Como es, estas son las clases, no son presenciales, le pueden colocar aula virtual, ¿no? Ya. Ya hemos llenado todo el apartado 1, le damos guardar, y nada más el apartado número 2. En el 2, acá tenemos la sumilla. Como saben ustedes, acá hay un cuadro de texto de autoayuda. Acá les va a decir exprese el área del curso. Eso lo pueden sacar de su sílabo anterior, lo copian y lo pegan, ¿no? ¿No? Acá le pueden poner negrita, cursiva, subrayado, tamaño de letra, sombreado, ya depende de ustedes. Acá, por ejemplo, le han puesto, ¿no? El curso de semiología, fisiopatología y la nutrición es de naturaleza teórica y práctica. Brinda al estudiante conocimientos integrales sobre los signos, síntomas, ¿no? Así de cada curso, va a ser diferente. Lo redactan o lo copian y lo pegan de un sílabo anterior, ¿no? O lo pueden mejorar también. Igualmente, completo la sumilla, le doy guardar y voy al punto número 3. El 3 es el perfil del egresado en relación al curso. Acá tenemos que copiar de la carta descriptiva, ¿correcto? Como lo han hecho acá, por ejemplo, ¿no? Acá han puesto, por ejemplo, que este curso, en el apartado número 3, perfil del egresado en relación al curso, habilidad en la promoción de estilos de vida saludable y prevención de enfermedades con métodos innovadores. Esto también va a depender de cada curso, ¿no? Igualmente, le lleno, le pongo negra, cursiva, subrayado, guardar y me voy al punto número 4. En el 4, en competencias, lo mismo, acá dicen copiar de la carta descriptiva, acá igualmente, voy a poner, porque acá le han puesto, por ejemplo, promoción a estilos de vida saludable a personas y grupos poblacionales mediante la ecuación, educación nutricional, ¿no? Igualmente acá, copian y pegan, ¿no? Y le dan guardar. Y se van al punto número 5. Acá van a encontrar ustedes los logros de aprendizaje del curso, ¿no? Igualmente, lo van a copiar de la carta descriptiva, ¿no? Acá le ponen negrita, cursiva, subrayado, ¿no? Lo guardan y se van al número 6. Aquí, por ejemplo, le han puesto esto, ¿no? El estudiante explica los mecanismos fisiopatológicos reconociendo la simbología manifestada en el paciente, ¿no? Así, ¿no? Le ponen ustedes. Le dan guardar y se van al punto número 6. Ahora, el punto número 6 de repente sea el más largo de repente de llenar, porque acá ustedes van a tener que llenar, ¿no? Ya sea unidad por unidad, ¿no? Vamos a proceder. El 6 es el tratamiento de las unidades didácticas, ¿no? Acá ustedes van a llenar con el lapicito, ¿no? Que hay una tabla que les aparece, ¿no? Por ejemplo, acá les aparece para que pongan los logros de aprendizaje por unidad, ya sea de la unidad 1, de la unidad 2, y así. Depende cuántas unidades ustedes como docentes responsables hayan configurado su curso. Lo de semana de inicio, esto por favor ni lo toquen, porque eso ya vino ya establecido del anterior apartado de curso. Recuerden que yo les dije que lo que ustedes hagan ahí iba a repercutir en sílabo, eso ustedes no lo toquen, ¿no? Y le dan guardar, ¿no? A lo que ya ustedes llenan todo, le dan guardar. Ahora, el porcentaje, acá hay un porcentaje de avance académico de la unidad. Por ejemplo, si yo como docente responsable del curso, quizás mi unidad 1 sea más semanas que mi unidad 2. De repente mi unidad 1, de repente dura 10 semanas, y mi unidad 2 dura 7. Entonces acá, por lo tanto, mi porcentaje de avance académico de la unidad 1 va a ser mayor de la unidad 2. De repente va a ser un 65%, ¿no? Acá ustedes le van a poner cuánto por unidad están avanzando con, ¿no? Con el curso, ¿correcto? Eso ya va a depender también de ustedes, ¿no? Y también de la duración de cada unidad, ¿no? Y acá, por favor, van a ustedes llenar semana por semana, ¿correcto? El temario y lo que se va a hacer semana por semana. Acá van a tener dos cuadros de texto. Criterio de desempeño y conocimientos, ¿correcto? Acá van a llenar de tal manera que tiene que verse así, ¿no? Por ejemplo, aquí, semana 1, criterio de desempeño, ponen acá, ¿no? Y conocimientos, los temas, ¿no? Así van a llenar, por favor, semana por semana. Criterio de desempeño y los temas o conocimientos, ¿no? Acá con semana 1, se van a semana 2, así, de tal manera que ninguna semana quede, por favor, en el aire, ¿no? Ahora, por ejemplo,
voy a llenar, por ejemplo, la semana 1, para que ustedes puedan como que ver. De repente voy a copiar y pegar, ¿no? Esto para que ustedes logren como que ver. Y le pones con dedito, 10, con Z. Esto pongo mi tercer desempeño, y esto va, por ejemplo, ¿no? Y así, y luego voy a la semana 2, ¿no? La semana 2 también la lleno, ¿no? Y así voy llenando semana por semana mis temas y mis conocimientos, ¿no? Semana 3, semana 4, semana 5, semana 6, hasta la 8. Lo mismo, por favor, con la unidad 2, ya saben, el lapicito, van acá a completar los logros de aprendizaje de la unidad 2, esas por unidades, recuerden. Ponen acá igualmente lo que es porcentaje de avance académico, cuánto ustedes creen que están avanzando con esta unidad en el desarrollo del curso, en el semestre, ¿no? Total, lo guardo. Y lo mismo, llenan su semana por semana, con su criterio de desempeño y su conocimiento sobre los temas, ¿correcto? Una vez que ya llenaron toda semana por semana, se van ahora a guardar y se van al punto número 7. El 7, el punto llamado estrategias metodológicas. Acá ustedes, estimados docentes, van a llenar varios subpuntos. Por ejemplo, aquí los tengo ya llenos para que ustedes tengan una idea. Por ejemplo, de enseñanza, actividades sincrónicas, videoconferencias, videoforum, chat en línea, actividades asincrónicas, foros, análisis, foro de información, tareas, lecturas, de aprendizaje, comprensión de textos, producción de textos, organizadores de información, debate, exposición, ¿no? Y así, por favor, llenar cada subpunto. Como pueden ver, hay 5 subpuntos. De enseñanza virtual, ¿no? Ejemplo, utilización del aula virtual y el uso de recursos de tecnología e información, ¿no? Así, por favor, llenar cada campo. Le dan guardar y se van al punto número 8. En el 8, medios y materiales didácticos, acá van a poner ustedes qué es lo que se va a usar durante todo el ciclo para el desarrollo de las clases. Web, biblioteca virtual, PPT, organizadores de información, plataforma virtual, ¿no? Le dan guardar y se van al punto número 9. En el punto número 9, estimados docentes, es producto de aprendizaje. Es el trabajo realizado durante el desarrollo del curso con el monitoreo permanente del docente. Es importante tener en cuenta que la naturaleza del producto debe ser coherente, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo acá algún tipo de consigna, algún tipo de evaluación importante, algún tipo de trabajo, ensayo clínico, exposición final, examen parcial, lo voy a poner. Por ejemplo, me han puesto acá, ¿no? Acá pongo la fecha, ¿no? De acá, por ejemplo, han puesto presentación del caso clínico, ¿no? De acá, por ejemplo, ¿estás bien? Puesto, otra fecha, y han puesto acá semiología. Así, ¿no? Van a poner por una fecha, cada fecha con su producto determinado, ¿no? Por ejemplo, van a poner, de repente estamos hoy día 14 de junio, van a poner 30 de julio, ¿no? Ponen acá 30 de julio, examen parcial. Por favor, si pueden apagar. No, no, hay un curso de capacitación para el sistema de calidad. Sí, Dígame, inscríbete, sabor. Pero por ese caso, ¿por qué te lo agua? ¿Estás tomando esa agua de este? No, bueno, pero ¿qué tal? Pues? Ay, nada más que esté, digamos, ahí mientras voy perdiendo el tiempo. ¿Puedes silenciarlo, doctor René, por favor? ¡Apaguen sus micros! Ok, vamos a proceder. Disculpen la interrupción, estimados docentes. Ya. Como les estaba comentando, acá van, ustedes van a poner fechas importantes de consignas, evaluaciones, tareas, trabajos grupales, de peso, ¿no? Con su respectivo producto o evaluación, como han visto aquí, ¿no? Acá han puesto, por ejemplo, 3 fechas, cada fecha con su producto determinado, ¿no? Caso clínico, una exposición, presentación, semiología, un examen oral de repente, de esa semiología, y también acá una exposición de un caso específico, ¿no? Ustedes aquí lo mismo, pueden poner acá cuantas fechas ustedes deseen, y van a colocar sus productos, ¿no? Con respecto a las fechas que ustedes están poniendo, o están
¿no? Las están colocando en ese cuadro. Bien. Una vez que ustedes ya han llenado todo acá, por favor, lo guardan y se van al punto número 10. El punto número 10, como pueden ver acá, acá pues va a ser lo que tenemos las reglas de juego y los criterios sobre esos. Hay que ver qué hacemos para ir mejorando en cada criterio. Y aquí, a qué parte corresponde, investigación, desarrollo, actividades académicas, a qué parte corresponde todo eso. ¿Se refiere al punto número 9? ¿A esto? No, doctor. Por favor, le pediría. Gracias, un momento que nos pasa muchísimo. Sí, ahí, profe, estimado docente, va a concernir a las, como le digo, a los trabajos o evaluaciones que van a, de repente, delimitar una importancia en todo el curso, como evaluación parcial, final, un ensayo clínico, un proyecto, ¿no? Siempre en el sílabo acostumbra, ¿no? A poner, por ejemplo, o sobreavisar al estudiante, ¿no? Ese sí, ese eso hay que hacer. ¿Qué fecha tienen que presentar algo importante, ¿no? Su evaluación, para que el alumno ya sepa más o menos qué semana o qué fecha va a ser su evaluación final, parcial o su exposición grupal, ¿no? Eso ya depende del curso, ¿no? Y ustedes cómo quieran manejarlo, ¿correcto? Lo que ustedes pongan aquí, el alumno sí va a poder visualizarlo, para que él pueda tener conocimiento y pueda saber de repente con anticipación ya qué fecha exacta va a ser sometido a una evaluación de repente, ¿no? De alto nivel, ¿no? Entonces ahora voy al punto número 10. Acá estamos en evaluación de aprendizaje. Y tenemos que aprovechar eso, porque ahorita en realidad el aspecto, digamos, a distancia, que antes no era muy apreciado, y a cierto rechazo, la pandemia nos ha puesto sí o sí, ¿no? Y ya no se va a ir, y ya no se va a ir. Ya llegó para quedarse. Pues eso es lo que tenemos que ver. Sí, a ver, como estaba... Ahora, en el punto número 10, que es evaluación y aprendizaje, acá nosotros vamos a poner las evidencias, indicaciones, técnicas e instrumentos de evaluación, ¿correcto? Acá doctor, como... voy a agradecer bastante que nos apoyen eso. Sí, doctor, disculpe, no entiendo su pregunta. De igual manera, un abrazo a la distancia. De igual manera. Hasta luego. Creo que está con el micrófono. Bueno, ya. Como le estaba comentando, estimados docentes, acá en el punto número 10 tienen ustedes que llenar por unidades, igualmente como el punto número 6, ¿no? Recuerden. Acá ustedes van a dejar las evidencias, indicaciones, técnicas e instrumentos de evaluación, ¿no? Acá en la unidad 1, como saben, yo en mi curso lo he configurado para que solamente hayan dos unidades, por lo tanto me aparece solamente unidad 1 y unidad 2, ¿no? Si hubiera puesto de repente en curso, hubiera puesto tres unidades, me figuraría unidad 1, unidad 2, unidad 3, pero no es el caso, ¿no? Ahora, en unidad 1, yo le voy a dar clic al lapicito, y acá voy a poner mis evidencias de desempeño, ¿no? Como lo han hecho aquí, por ejemplo, ¿no? Acá, por ejemplo, han puesto los logros, en este caso, el logro ya no va a estar aquí visualizado, porque yo ya lo llené en el punto número 6. Acá solamente va a verse la evidencia, ¿no? O sea, a ver, esta parte de acá, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner, ¿no? ¿No? Reconoce los mecanismos semiológicos y fisiopatológicos del sistema nervioso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y acá yo le voy a poner cuánto va a valer o cuánto va a ser el peso, ¿no? De lo que es, ¿no? Ese desempeño. Pero si yo le he marcado equivalente, yo no tengo por qué, ¿no? Poner nada, porque va a valer lo mismo, como habíamos dicho, ¿no? Si yo cuando gestioné el curso, como responsable del curso, yo le asigné un porcentaje a cada unidad, eso quiere decir, ¿no? Eso quiere decir que yo tengo que asignarle, ¿no? Si es que yo le he puesto equivalente, sí, no tengo que mover nada. Si yo sí le he asignado un porcentaje a cada unidad, yo tengo ya que darle una ponderación, ¿no? Como lo han hecho aquí, por ejemplo, ¿no? Que le han puesto a la unidad 1, le han puesto 30%, a la unidad 2, 35%, y a la unidad 3, 35%, ¿no? Como pueden ver, eso va a depender ya de cómo le hayan configurado desde el curso, ¿no? Como yo le he puesto equivalente, lo dejo así nomás, ¿no? Ahora, en técnicas, acá voy a poner, por ejemplo,
el alumno bajo qué técnicas tiene que valerse para poder lograr, ¿no?, este desempeño o este video, ¿no? Según lo que yo estoy dejando, ¿no?, como evidencia. En este caso, observación, análisis, ¿no? Y en instrumentos, acá han puesto rúbricas, ¿no? De repente pueden poner ahí también como instrumento, bibliografías, ¿no? De repente libro texto, no sé. Y le dan guardar, por favor, ¿sí? Y así lo mismo en la unidad 2, por favor. Ahora, el subpunto 10.2, donde dice calificación, por favor, lo dejan en blanco. Porque el sistema automáticamente lo va a calcular, como dice acá, por ejemplo, ¿no? Con esta fórmula. Acá dice, esta fórmula, ¿no? Por ejemplo, después de cada, recuerden que después de llenar cada cuadro, él tiene que darle guardar, ¿correcto? Le dan guardar y después pasan al siguiente punto, por favor, ¿sí? Ahora, en calificación, por favor, lo dejan en blanco, porque al final de cuentas, el sistema automáticamente lo va a calcular de esta manera, va a salir esta fórmula, ¿no? Si, por ejemplo, este curso tiene 3 unidades, ¿no?, la fórmula para la obtención del promedio final va a ser la siguiente. Como el profesor responsable la posee en la unidad 1, 30%, a la unidad 2, 35%, y a la unidad 3, 35%, va a ser la sumatoria, ¿no?, y la división, ¿no?, de los 3, ¿no? Eso ya va a depender de cómo ustedes lo hayan editado, lo hayan configurado, ¿no? Y así que, por favor, eso lo dejan en blanco, le dan guardar y se van al último punto, número 11. Acá ya son las referencias bibliográficas, ¿no? La básica, la complementaria, electrónica, y la producción intelectual del docente del curso. Si de repente el maestro responsable les proporciona un libro, texto, que él mismo lo ha realizado o lo ha redactado, pues aquí, pues, ¿no?, también, ¿no? Como lo han hecho aquí, por ejemplo, ¿no? Bibliografía básica, complementaria, electrónica, ¿no?, producción intelectual, ¿no? Eso ya va a depender de cada curso y de cada docente. Una vez que ya, por favor, llenan todos los apartados, revisan apartado por apartado, uno, dos, cada punto, corrigen, le hacen las correcciones, ¿no?, respectivas, ya está todo listo ya para presentar, le dan recién al clic a presentar sílabo, ¿no? Y ya el sílabo ha sido enviado automáticamente para revisión, para que lo puedan validar, ¿no? Eso sería todo con respecto a lo que es sílabo y curso, que era lo que consistía la capa. La palabra. Sí, dígame, estimado docente. La palabra, buenas noches. Una pregunta, ¿hay la posibilidad de descargar un sílabo anterior para poderlo editar y presentarlo en un semestre posterior? Usted pregunta, estimado docente, si por ejemplo ustedes quieren, usted desea descargar un sílabo anterior de un semestre pasado y colgarlo actualmente, ¿eso? Sí, porque muchos docentes dictamos cursos en los cuales estamos especializados por varios semestres, entonces para nosotros significaría una gran ayuda poder descargar un sílabo de un semestre pasado, editarlo, porque todo tiene que ser mejorado, editarlo y presentarlo. ¿Hay esa opción, descargar un sílabo para poder editarlo y presentarlo nuevamente? Tiene que hacerlo desde la plataforma de este docente. Usted puede hacerlo, si desea puede hacerlo así, pero tiene que copiar y pegar cada apartado. Por ejemplo, sumilla, copiar, pegar, ¿no? Así. Y aquí mismo hacer los cambios, ¿correcto? A través del copiado y pegado de del texto. Porque ahora se va a presentar, ¿no?, de esta manera, ¿no? Ya no se va a presentar a través de un PDF, a través de un tipo de archivo distinto. Bueno, pero yo le sugiero, ¿no?, ya que tenemos sílabos en semestres pasados, sería bueno automatizar todo el proceso para no estar copiando, pegando, copy-paste, como nuestros estudiantes, y sería bueno descargar todo el sílabo en este formato que nos está mostrando y proceder a editarlo para mejorarlo, para corregir algunos aspectos, ¿no? Eso sería una buena utilidad, por ejemplo. Gracias. Ah, no, docente, yo le comento, usted puede seguir editando el sílabo. El sílabo va a quedarse grabado en tiempo real. Usted puede tenerlo ahí semanas, si desea, ahí
arreglándolo. Usted solamente tiene que darle guardar datos y va a estar en su cuenta. Solamente cuando usted le dé presentar sílabo, se va a presentar o va a ser enviado. Si no, si yo, por ejemplo, ¿no? Como docente, ya llené todo, pero aún siento que no está mi sílabo terminado al 100%, le doy guardar y continúo mañana. Yo mañana entro a la plataforma y mis datos van a estar ahí, no se van a borrar. ¿Correcto? Ahora, si usted desea copiar un sílabo anterior, tiene que hacerlo aquí mismo, de manera manual, copiando y pegando cada punto, cada subpunto. Ok, gracias. ¿No se hubiera alguna otra inquietud, estimados docentes? ¿Aló? Sí, dígame, estimado. Disculpe, con respecto a la parte final, a la parte evaluativa, ¿cómo se cuelga allí, cómo se digita lo que es la fórmula, ¿no? Que se tiene en la mayoría de los sílabos? ¿Cómo se digita esa fórmula? Ah, la fórmula que mostré, estimado docente, ustedes tienen que dejarlo en blanco, no tienen que llenarlo. Eso el sistema lo va a calcular automáticamente cuando usted misma ya lo haya realizado, ¿no? Si yo, por ejemplo, en cursos, yo ya le asigné un porcentaje, ¿no? Un porcentaje a cada unidad, por ejemplo, aquí, está como equivalente, o está de repente yo le he asignado 40% a unidad 1, y así, automáticamente el sistema lo va a hacer de esta manera, ¿no? Eso ahí es el apartado el número 9. Usted puede simplemente dejarlo en blanco. Si usted lo ha llenado esos datos de manera correcta, no tiene que preocuparse en llenarlo ya. Por ejemplo, como está aquí, ¿no? Como le mostré. Va a figurar de esta manera la calificación o la fórmula. Igual va a figurar, ¿no? La fórmula, si usted lo deja en blanco. No sé si... Voy a entrar a un sílabo, no sé si puedo entrar ahorita a un sílabo para que puedan visualizarlo. Ok, gracias. Estas pastillas son para ti. Los vas a tomar 7 días, ¿no? Para que no se enfermen. ¿Qué paciente no son? ¿Alguna otra consulta? Estimados doctores. Con respecto a la fórmula, como les comento, tienen solamente que dejarlo en blanco. Cuando ustedes ingresen a aula virtual y le den clic a ver sílabo, ahí ya va a figurar la fórmula de manera automática. El sistema lo va a jalar de manera automática. Voy a entrar a ver a aula virtual para poder ver si se puede visualizar en ese momento, para que no haya esa inquietud. A ver, un momento, por favor. Si tuvieran otra inquietud, por favor, me la pueden también hacer o formular la pregunta si desean. Por ejemplo, ¿no? Yo entro acá a mi aula virtual, ¿no? Le doy ver sílabo y bajo al punto número 9 y aquí ya va a estar la fórmula automáticamente. Así ustedes lo hayan dejado en blanco, ya automáticamente se va a jalar. Como acá solamente hay dos unidades, unidad 1, 50%, y unidad 2, 50%. ¿Por qué? Porque el responsable seguro lo ha puesto como equivalente, ¿no? Eso ya se va a jalar de manera automática. No tienen por qué hacerla o redactarla, ¿no?
No sé si hubiera alguna otra inquietud. ¿Alguna consulta más de lo que pueda apoyar? Voy a dejar los números de contacto para que cualquier inquietud, cualquier duda, mientras de repente van pensando, alguna consulta más que deseen realizar para yo poder, ¿no?, ayudarles con eso. Disculpe, otra consulta. Dígame. En la parte del curso, al inicio de esta actividad, usted ha mostrado de que hay un lapicero para poder editar esa parte. Sin embargo, en el mío no aparece ese lápiz. Entonces, directamente yo he llenado mis sílabos. ¿Este lápiz, disculpe? Al principio, en el curso. ¿Este lápiz? ¿Cuál lápiz? O a ver. Más atrás, en el curso mismo, al inicio es todo. Ahí. ¿No le aparece esto? No aparece. O sea, clico en esos espacios que dice gestionar, creo, y no se puede ingresar a ningún otro espacio. Su zoom está muy, muy aumentado. De repente está, a ver, prestarle el zoom, por favor. Recuerden que solamente el responsable del curso va a poder gestionar. Los que no son responsables no van a poder configurar el curso. En todo caso, si a mí solamente me designan, el responsable de curso sería el coordinador, tal vez. Claro, el que va a poder ¿no?, configurar. Usted también puede verlo ahí, estimado docente. Si gusta, puede compartir pantalla para yo poder ayudarle. No sé si puede compartir para que me explique de manera más. Ahorita no es, lo he apagado. Ah, ok. Bueno, pero sí, entonces, realmente, bueno, para otro momentito le preguntaba. Sí. Usted va a poder acá igual visualizar quién es el responsable, si usted no lo fuera. Acá usted le pone ver y le va a aparecer ahí el nombre del responsable, ¿no? Pero no le va a poder, no le va a permitir hacer cambios, ¿no?, en el curso. Ah, ya, ok, gracias. ¿Alguna otra inquietud, estimados docentes? Sí, buenas noches. Tengo una consulta, por favor. Sí, dígame. Me sale a mí como docente responsable otro nombre, ¿no?, de otro docente que está encargado del curso. Pero cuando yo me voy también a cursos, yo también puedo editar el sílabo. ¿Es correcto eso? O solo él va a poder hacer, porque... Cuando mire mi pantalla. Cuando usted está en curso y usted se va aquí, ¿se refiere aquí? Sí, exacto. Le aparece el nombre de otro, acá le aparece el nombre de otro docente, ¿correcto? Sí, me sale el nombre de otro docente. ¿De dónde usted puede editar? ¿Aquí abajo? En las unidades, en la semana 1, la semana 2. ¿Actividad, esto? Sí, la actividad, puedo adicionar todo eso. ¿Puede adicionar eso? Sí. ¿Puede hacer cambios en unidades? ¿Le aparece esto? Sí, también puedo hacer todo. Todo eso puedo hacer. Es extraño. No, solamente debería, el que figura aquí, debería solamente poder hacer cambios. Los demás ni siquiera tendrían acceso, ¿no? Bueno, a ver esto, ¿no? A ver si luego por favor, por mensaje me puede indicar qué curso es, ¿no?, para yo poder revisarlo de manera más detenida, ¿no? Disculpe, estaba revisando. Buenas tardes, disculpe. Estaba revisando y de igual manera parece que los docentes responsables se nos ha bloqueado ya esa parte, y a los docentes contratados o los que están en el grupo B se les ha habilitado. Revísenlo, por favor. Ah, ok. O sea, los responsables no pueden hacer cambios y los no responsables sí pueden hacer cambios. Sí, eso estaba pasando. Y como nos dijo que debíamos colocar el nombre de los dos docentes, tampoco no. Medio raro está. Revísenlo, por favor. A ver si por favor, estimados docentes, pueden poner en el chat cómo se llama el curso y de qué escuela es para poder revisarlo, por favor. Ok. Les agradecería bastante. Para poder reportarlo. Yo igual voy a dejar acá el número de contacto. Igual informaré lo que me acaban de decir. Voy a colocar los números de contacto para cualquier tipo de consulta más adelante, de repente otro día, ¿no? En el chat voy a dejar, por favor, el número de contacto, ¿no?
¿No si hubiera alguna otra inquietud, estimados docentes? Sí, si me permite. Sí, claro, dígame. Mire, es un tema ya un poquito más técnico. Nosotros que hemos tenido ya la experiencia de utilizar casi 2 semestres la plataforma, yo había hecho una consulta hace como 3 meses atrás por el hecho de que tenía errores en los cookies, ¿no? Cuando uno utiliza los navegadores. Incluso llamé a soporte, incluso básicamente me borró todas las configuraciones de mi máquina. Lo cual no me parece correcto. Incluso en el proceso de soporte me pedía mi contraseña cuando en realidad entiendo que no se debería trabajar de esa manera. Lo que quería saber si es que ya se corrigió esos errores, porque a cualquier docente ahora le puede pasar también que de repente falle el tema de cookies y otras vamos a estar en problemas. Entiendo que esa estructura sí debía cambiarse. ¿Cómo? Disculpen, no lo entendí, estimado docente. Le comentaba que en la estructura del sistema trabaja por cookies, es decir, archivos almacenados en el navegador. Y cuando yo selecciono, ahora no les pasa, pero cuando ya tengan el cambio de semestre a semestre va a pasar, ¿no? Que se quede trabado en un semestre anterior y no pueda utilizar el semestre siguiente. No sé si eso se corrigió, porque finalmente sí ocasionaba problemas y como le digo, en mi caso hasta me malograron prácticamente la máquina, ¿no? El soporte de ustedes y por esa razón indicaron que le iban a cambiar esa parte del sistema, porque si no, de repente vamos a seguir teniendo ese tipo de problemas. Voy a notificar, voy a reportar lo que usted me dice. Yo lo reporto a través de usted porque ya lo había notificado, ¿no? A soporte y no se han comunicado hasta ahora, ¿no? ¿A quién le reportó eso? Disculpe. La línea de soporte que ustedes tienen en el chat y me preocupa también que pidan las contraseñas para poder corregir un problema, ¿no? Entiendo que eso es uso exclusivo del docente, no de la persona que hace soporte. Correcto. Yo no soy a cargo de soporte, pero voy a igual... Yo le comento porque finalmente aún no tenemos respuesta en ese punto y sería bueno también corregirlo, ¿no? En bien de que el sistema funcione de la forma más correcta posible. Sí, no se preocupe. Yo ya, ya lo noté. Voy a conversarlo con mis, ¿no? Con las autoridades. Le agradezco. De hecho, no se preocupe. Ok, gracias. ¿Alguna otra consulta, estimados docentes? Antes de poder finalizar la capacitación, recuerden que ahí acabo de dejar los números de contacto y el correo para algún tipo de inquietud con respecto a lo que hemos visto el día de hoy, ¿no? No sé si tienen alguna otra pregunta para poder apoyar. Sí, una pregunta. Sí, dígame, doctor. Muy buenas noches. De igual manera, también yo he tenido problemas y sigo teniendo problemas con la asistencia de estudiantes. Tengo 11 estudiantes en un curso y solo aparecen 8. Y hice también el mismo reclamo hacia el soporte de acá de la universidad y hasta ahora no me solucionan ese inconveniente. Sigue apareciendo esos estudiantes y no se puede tomar la asistencia y están saliendo con faltas. Está rico esto, sanito. Pese a que me han indicado de que debo poner una justificación. Ay, qué rico, para bajar un poco el colesterol. No sigue saliendo la lista de los estudiantes para la asistencia. Ok, tiene un problema con la asistencia, con intranet, ¿no? No es que tenga problema, no aparecen esos estudiantes que están matriculados y no aparecen en la lista de asistencia, pero sí aparecen en el registro de estudiantes matriculados. Entonces, ahí está el problema, ¿no? Es el problema, no sale, no se visualiza cuando uno quiere tomar... ¿Lo ha reportado a través de soporte, estimado docente? Por supuesto. ¿Con quién habló? Vía chat, incluso me han llamado por teléfono, he conversado, le he explicado, y aún hasta el día de hoy, fíjese cuánto tiempo ya ha pasado, ya desde el 26 de abril y hasta el momento. Buenas noches, estimados docentes, buenas noches, doctor René. Mi nombre es Marité Guillermo, soy parte del equipo de soporte técnico de la empresa Enchúfate. Doctor Iván, si es que no le aparece algún alumno, usted se refiere que en el aula sí tiene, ¿correcto? En el aula virtual, pero al momento de tomar la asistencia no le aparece el listado de los estudiantes, ¿correcto? ¿Es así? Sí, me aparece solo 8 estudiantes de los 11 que hay. Ya. Posiblemente sea, ¿eso es con respecto a teoría, práctica? Práctica. Sí, a ver, le explico. Lo que pasa es que dentro de práctica, posiblemente los directores ahí cuando asignan los horarios,
¿correcto? Ahí ellos tienen una opción para habilitar subgrupos y para asignar a los alumnos a cada subgrupo. Lo que en este caso tendría que conversar con su director, ¿correcto? Correspondiente, para que vea cómo está ahí configurado. Posiblemente esos tres alumnos que le faltan no están, en este caso, dentro de ese subgrupo, ¿no? Por error o por casualidad, error de tipeo, lo ingresé en un subgrupo y no se visualiza, ¿correcto? En otro subgrupo, sí, por esa razón. He mandado yo el pantallazo también al mismo soporte vía correo, indicando de que sí, justo ahí dice registrar asistencia, ahí no sale, pero sí cuando hay justificación, sí sale el nombre de esos tres estudiantes, pero salen con 000 de asistencia. Y ahí están esos estudiantes. Entonces, no es problema, ¿no?, del director, es el problema del soporte, es el problema del programa que no visualiza esos tres estudiantes. En este caso, qué raro, doctor, no nos habían comentado, pero en todo caso, a ver si, por favor, a través del correo que les han proporcionado, ¿correcto? Mi compañero que les va a proporcionar, escribe por favor ahí y ellos ya nos remiten a nosotros para poder, en este caso, solucionar o ver qué inconveniente hay. ¿Correcto? Porque no nos ha llegado alguna. No nos han llegado ninguna notificación. Pero sí, en todo caso, yo lo voy a mandar a rectorado o a vicerrectorado porque no atienden el pedido mío hace desde el 26 de abril. Y hasta el día claro, de hoy, estudiantes. Claro, doctor, si no es que en este caso ya por parte, o sea, canalizamos nosotros las consultas en este caso, ¿no? O en todo caso, a ver si le voy a dejar mi número telefónico, si no, para poder a ver qué inconveniente tiene. Ahora lo voy a dejar por el chat para que usted me escriba por el WhatsApp indicándome cuál es su inconveniente, ¿no? Que me está mencionando. Correcto, el día de mañana para poder ayudarle. Marite, ¿me permites? Sí, doctor René. Iván, buenas noches, le saluda René Araujo de la OTI. Doctor, pediría por favor, me lo pueda remitir también a gobiernodigital@una.edu.p. Lo vamos a pasar por el chat, el correo, para poder atenderlo cuanto antes, ¿no? Asimismo, indicarles que hemos compartido un enlace para que puedan marcar su asistencia. Por favor, eso es importante para el tema de la certificación. Gracias. Ok. No sé si hubiera alguna otra consulta, estimados doctores. No sé si ha sido de su agrado. Si todo quedó claro, por favor, me lo pueden indicar ahorita por el chat o por micrófono. Yo estoy aquí para apoyarlos en lo que ustedes necesiten. Ya mandé también, por favor, en el chat, he dejado ahí el número de contacto, también el correo para que ustedes puedan escribir cualquier tipo de consulta. Ahí voy a mandarlo nuevamente. Ahí lo acabo de mandar otra vez, lo copié en el chat. Por favor, revísenlo para que ustedes puedan contactar, ¿no?, a soporte. No sé si hay alguna otra inquietud antes de poder finalizar la capacitación del día de hoy, por favor. Si no hubiera otra inquietud. Para el registro de asistencia, ¿qué grupo vamos a colocar? ¿Uno, dos o tres? ¿Cómo, disculpe? Para el registro de la asistencia que acaba de mandarnos, ¿qué grupo estamos nosotros considerados? Para la asistencia, al grupo uno, por favor. Gracias. Grupo uno para la asistencia. Si no hubiera otra inquietud, los docentes. Disculpe, si puede enviar otra vez el link para la asistencia. Se me cortó la señal y no pude ingresar, por favor. Gracias. Ya el doctor René mandó el enlace de la asistencia. Muchas gracias.
Si no hubiera otra consulta, otra inquietud, conmigo estará hasta otra oportunidad. Creo que también mañana hay otra invitación. Sí. Muy buenas noches, ingeniero. Mi consulta era en relación a la asistencia, si se puede regularizar, en vista que muchos docentes, yo me incorporé recién en la penúltima etapa, en la tercera convocatoria, y estoy haciendo la recuperación de las sesiones. Sin embargo, todavía no he tomado en cuenta, ¿no?, esto del intranet, de la asistencia. Hay varios puntos que todavía no se ha ido desarrollando, y esta es la segunda capacitación que estoy recibiendo en relación a estos temas. Y la anterior semana hemos recibido la capacitación también de un ingeniero. Sin embargo, yo quisiera, ¿no?, una aclaración, si a partir de ahora o podemos regularizar la asistencia de la semana pasada que hemos iniciado con las sesiones. Sí, doctora, usted puede regularizar sin ningún problema alguna asistencia pasada, que de repente ya lo hizo. Le comento que el día miércoles me parece que vamos a ver intranet. Ahí vamos a poder explicar de manera detallada cómo vamos a proceder con la asistencia, ya sea pasada, ¿no?, y la asistencia del mismo día actual, ¿no?, con los estudiantes. Por ese lado, no se preocupe, que vamos a tocarlo a fondo, ¿no? Ya con un usuario de prueba, de manera didáctica. El día miércoles me parece que es el día de la intranet de asistencia. Pero sí se puede, no hay ningún problema. No sé si usted va a estar presente el día miércoles para yo poder explicarle. Sí, muy bien. Entonces, gracias, porque ahora que revisé el intranet, ahí no se puede, ¿no? No se puede actualizar. Sin embargo, sí, hay una opción y en ese día miércoles ya tendremos más claro. Muchas gracias. No se preocupe, doctora. ¿Alguna consulta? Disculpe, antes de poder finalizar la capacitación del día de hoy, estimados doctores. Si no, conmigo será hasta una nueva oportunidad. Mañana, pasado, también hay otras más. No sé si nos podría, doctor, no sé si nos podría enviar pues los videos para revisarlo nuevamente. Gracias. Claro, sí. El doctor René me parece va a tener el video grabado, ¿no? Él va a poder proporcionar el video, ¿no?, en la capacitación del día de hoy. Igualmente, dejé el número de contacto. Necesita permiso, dice, creo. Sí. Los videos se están grabando, son tres grupos, este es el grupo 1, tenemos un segundo grupo y un tercer grupo también que paralelamente están realizando el mismo temario. Por favor, cada uno ingresar siempre al grupo en el que se le va a enviar mensaje al correo electrónico institucional. La asistencia, me dicen, no pueden abrir, que tienen que ingresar con el correo electrónico institucional. Esto también nos va a ayudar para que podamos remitirle los certificados y así también todo el material complementario que tengamos a cada correo electrónico que ustedes han registrado. Buenas tardes a todos los colegas. Hay un problema en el grupo cuando nosotros entramos con nuestro correo institucional dentro de lo que es el Google Slide. Entramos a grupos y no estamos habilitados en los grupos. Ustedes nos mandan los videos y no los podemos bajar. Solo los podemos ver. Yo quisiera que el encargado de esa área habilite a todos los docentes para que podamos bajar tranquilamente los videos, porque tenemos que mandar solicitud y, bueno, hay como 20 grupos de la universidad a los cuales, por más que seamos docentes nombrados o tengamos años, no podemos acceder. Dice, no está permitido, no tiene permiso, así nos está votando en los grupos. Gracias. Bien, vamos a considerar, profesor Arturo, la recomendación para que los videos también puedan descargarse. A los que están indicando su asistencia por el chat, por favor, regístrenla por el formulario. Solo pedirles esa recomendación. Muchas gracias. Colega, un favor grande, ¿me escucha? Aló. Hola. Dígame, doctor, diga. Mire, yo estoy preocupado, aquí me aparece tres, grupo uno, grupo dos, grupo tres. Yo, ¿a qué grupo pertenezco? ¿Cómo es esto? ¿Me podría explicar, por favor? Todos los que están en esta plataforma Zoom pertenecen al grupo uno. Todos los que están acá presentes pertenecen al grupo uno. Grupo uno. Correcto, muy amable, gracias. Sí, la voz. Conmigo será para en otra oportunidad. Nos vemos mañana, pasado.
Cualquier consulta, por favor, ahí dejé los enlaces, el correo, los números de contacto para que puedan llamar. Si tienen alguna inquietud, alguna duda, ¿no? Posteriormente. Sí, una consultita más, ingeniero. ¿Cómo recibir los enlaces para participar en estas capacitaciones, en vista que yo he tenido que solicitar a una colega para que me facilite, ¿no?, el enlace y no me llegó. Me parece profesor, escríbame directamente a mi WhatsApp, estoy poniendo en el chat para registrarla. Ok, muchas gracias. Si no hubiera otra consulta, me despido, estimados docentes. Estamos en comunicación. Yo dejé, por favor, el número de contacto. Estamos ahí comunicados. Hasta luego.